lo que pasa es que el viento como que... Ok, a mitad, ahora a mitad, a mitad, dale la vuelta. Pues como pueden ver, mi problema era que cotejé todo menos el motor, a ver si estaba sujetado bien o no. Así que al tener eso como problema, pues la idea es sujetarlo mejor al fuselaje. Para hacerlo, pues había que hacer un corte en el foam. Y aquí estoy haciendo mis marcas para poder saber dónde es que tengo que cortar. Voy sacando el motor para ver cuál es el problema, dónde es que está suelto. Y al cotejar veo que el firewall está bien, pero está suelto. Así que está completo el firewall, pero está suelto. Así que estoy mezclando ahora epoxi para pegar mejor el firewall que está en madera, para pegarlo en sí al foam y rellenar las áreas huecas. Así que coloco suficiente pega de epoxi en esa área. Luego, coloco un imán. Me gusta magnetizar mis destornilladores para que los tornillos pues puedan entrar mejor. Así que ya después de que esté seco la pega, pues coloco ya el motor en su lugar y estoy sujetándolo ahora con los tornillos. Sobre un poquito de pega, epoxi, lo coloco, pero el resto de la pega que usé era la pega blanca de goma que usualmente uso para foam. Ya cuando esté seca la pega epoxi, usé la pega epoxi gris, pues lo pinté para que no luzca tan feo. Y unté un poco de tape para unir el monocote que le tengo pegado al fondo.